Los hombres no nos están valorando. Necesitamos que le echen ganas. Ellos se equivocan y nosotras siempre estamos para apoyarlos. ¿A poco no? El vato compra un carro y aunque uno le diga, no lo compres, a mí no sé, no me gusta. Está con madre el carro, de veras, está con madre. Por eso, pero, o sea, ¿quién te lo vende? ¿Un amigo, un camarada? ¿Y por qué lo está vendiendo? No sé, güey, pero está con madre el carro. Pues a mí no me convence. Yo lo voy a comprar. Se aferra el vato. 3 semanas lo anduvo usando y ya lo yonqueó. Ya no sirvió. Fíjate, y le dice uno, ¿cuál es la frase que toda mujer decimos cuando el vato la riega? Te dije, ¿a poco no? Pero al vato se cuenta que le taladras el cerebro con tu frase. ¿Y qué te dice? Ya que te lo sé, hombre. Yo te dije que el pinche carro... Huela pinche, es el que me echaste, cabrona. Fíjate, ahora ya yo huela mi culpa, oye. Yo no sé aquí, ¿verdad? Hasta que ahora se acaben las bodas, los 15 años. Yo vivo en la ciudad de Monterrey y allá a las 4 de la mañana apenas está agarrando ambiente la fiesta. 4 de la mañana y va llegando, va saliendo el mariachi y llega la banda y que la chingada y luego el norteño banda. Bueno, es una cosa impresionante. Allá ya no se usan las tornabodas. No, la boda le sigue 2, 3, 4 días. Una cosa impresionante. Pues yo el otro día fui a una. Eran las 3 de la mañana y ya no aguanté. No, fui y le dije a la novia, le digo, oye, yo ya me voy, ya estamos muy cansados. Sí, muchas gracias. Le digo, no, ¿cuál gracias? ¿Quiero pastel? En Monterrey, si no pides pastel, no te dan los cabrones agarrados. No sé, a lo mejor los novios se quedan sin dinero para tragar toda la semana y tragan pastel, o yo no sé, pero no te dan pastel si no lo pides. Y cuando te dan un pedacillo que se transparenta. En una cajilla que ahí dice las iniciales de los novios. Y gracias por acompañarnos. Pues fui y le dije a la novia, le digo, te encargo, hacemos 4, quiero 4 cajitas. Nada más voy a miar y regreso por ellas. Pues me metí al baño ahí del salón, 3 de la mañana. Apenas ingresé al baño y se empezó a escuchar. Imagínate escuchar llantos a las 3 de la mañana en baño público. Yo como que era pregunté al aire, ¿estás bien? No. Ven. Ven, por favor. Hijo de su madre, hasta escalofrío sentía yo por todo el cuerpo. Y que le digo, ¿eres de este mundo o del otro? Soy de este, pero a punto de irme al otro. ¿Qué tienes, amiga? Ayúdame. La voy encontrando a la pobre mujer, escondida en uno de los baños. Donde abro la puerta, la encuentro en esta posición. Llore y llore, sude y sude. Y con voz entrecortada me decía, quítame la faja. Me estoy meando y no me puedo quitar la faja. Cuando la vi pensé, pues ahorita se la quito, se la bajo, pero no era fácil, allí había problemas térmicos. Es que yo me imagino que esta señora llegó encarrerada a miar como todas. Siempre nos aguantamos, ¿a poco no, muchachas? Te andas de la pipí y no vas, ahí estás, ahorita voy, ahorita voy. Y si estás en el chisme, hasta les avisas a las demás, ay, me ando miando, pero luego, ¿qué te dijeron? Ahí estás aguantándote. Ya para cuando llegas a miar, ya llegas de ¡oh, su madre! Ya no lo soportas. Yo me imagino que esta señora llegó encarrerada. Por la misma prisa, se dio el tirón de faja para abajo. La faja se le hizo churro de aquí y de atrás. Ella traía su cabello largo. No se agarró las greñas con toda la faja. Por eso estaba así, estaba intrincada. Cuando la vi pensé, ¿ahora yo qué hago? Si se la bajo, la dejo pelona. Si se la subo, capaz que también. Mira, yo no hallaba qué hacer. Tuve que sacar otras mionas. ¡Código rojo, código rojo! Tráiganos una escandalera. Pero entre mujeres nos apoyamos. Apenas dije código rojo. Y dos señoras, ¿qué pasó? Y una me gritó, nomás me limpio. Pues de volada, sálgase. 4 mujeres. 4 auxiliando a una. ¿Cómo le hicimos con amor y paciencia? Ni un pelo le tumbamos a la mujer que estaba atorada.
Por fin pudo entrar a miar. Las que le ayudamos nos quedamos allí en los lavamanos, así agarrando aire, así de, ay, güey. Tuvo cabrón, ¿verdad? Pero lo logramos. Como que era, te fijaste, está buena la faja. Trae buen soporte aquí al gerente. En eso estábamos comentando cuando la que estaba atorada ahora salió con la faja entre las piernas, maniada, así. Y todavía va y nos dice, no sean gachas, súbanmela. Pues se la volvimos a trepar. ¡Qué protección civil ni qué la chingada! Nosotras solitas agarramos una coordinación impresionante. Así de que tú y tú le estiran a la faja. Yo le voy retacando el cuajo alrededor. Y usted, señora, amacícese que le va a doler. Fíjate, o sea, eso ningún hombre lo hace por su esposa. Se supone que es tu complemento, tu media naranja. No lo hacen los cabrones, no, para nada. O sea, ¿por qué? ¿Por envidiosos los cabrones? Las amigas, no necesitas decirle traigo problemas. Las amigas identifican cuando traes problemas. Se te quedan viendo así de, ¿qué traes? Y aunque lo queramos ocultar, nada. Sí, güey, tú traes algo. No te conozco de ayer. ¿Qué traes? No, de verdad. Nada. Bueno, yo nomás te quiero decir, amiga, sabes que cuentas conmigo. Con eso que te diga, tiene uno para. ¿Qué fue? Ya no puedo, ya no sé qué hacer. Son problemas y problemas. Y siempre tenemos el top. Se me van tanteando. Sobre todo los vatos, váiganse tanteando. Los invitamos a todos a que relajen su mente. Abran su mente y abran sus oídos, porque aquí pueden salir bien estudiados, sin necesidad de tener problemas en la casa. Y no es porque uno sea tóxica, como ellos dicen. Lo que pasa es que ellos son huevones y no le quieren echar ganas a la relación. ¿A poco no? Así es que para que no quiero quejas, porque ya me ha tocado, oiga, ya me ha tocado. Que donde yo estoy empezando a hacer yo mi conferencia, el vato encabronado. Y luego se me ponen los de mero enfrente así. Los vatos piensan que haciéndome su cara, esa sujeta tan larga, yo me voy así de, ay, ya se enojó el señor. Bueno, vamos a decir que los hombres son buenos y son bien entendidos. ¡Qué chingados! A mí, entre más encabronado te vea, más vuelo agarro. Así es que usted sabrá. ¿A poco no, señoritas? ¡Sí!